Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y por fin puedo decir, somos campeones de la decimocuarta Champions. Decimocuarta Champions que va a colgar en nuestra Tour del Bernabéu en su vitrina de la Champions. Real Madrid 1, Liverpool 0, Real Madrid 1. Se ha confiado, pero yo en los primeros minutos, quiero ser sincero, no confío en nada. Porque el Madrid está apretando mucho. Pues que la estadística lo dicen. El Liverpool está apretando mucho. Y bueno, un gol del Liverpool. Yo creo que hubiese ganado él, pero bueno, si hubiese marcado el primero. Bueno, como he dicho, Liverpool 0, Real Madrid 1. A ver si esto ahí. Ahí. Bueno, como siempre, las estadísticas, las generaciones y un poco el resumen de un poco el partido de ahí. Bueno, marca el único gol del partido, Vinicius Junior, su primera Champions junto a Camavinga, junto a Valverde, creo, porque no me acuerdo que Valverde haya jugado la Champions del bicho. Yo creo que no la jugó. La Champions del bicho, ¿eh? Así que no la jugó. No la jugó. Primera Champions de Valverde. Primera Champions de Militao. Primera Champions de Rodrigo. Primera Champions de muchos jugadores. Pero bueno, yo creo que han rendido. Pero bueno, yo solo digo una cosa. Vallejo 2, Mbappé 0. Solo digo eso. Vallejo 2, Mbappé 0. Vallejo tiene dos Champions y Mbappé tiene 0, ¿eh? Calladitos. Bueno, pasamos con las estadísticas del partido. Como he dicho, el Liverpool ha dominado durante todo el partido, menos los últimos 25 minutos. Bueno, como siempre, local primero y visitante después. Liverpool 24, Real Madrid 4 en tiros, 9 a 2 en tiros a puertas, 54%, 46% de posesión, 592 a 514 en pases, 88% a 83% en acierto de los pases, 13 a 7 faltas cometidas, 1-0 en tarjetas amarillas, 0-0 en tarjetas rojas, 1-4 en fueras de juego y 6 a 2 en saques de esquina. A ver, los fueras de juego fueron de Vinicius. No sé lo que cojones hacía, que se quedaba ahí arriba, pero luego hacía una cosa extraña que se venía para abajo y rápidamente subía otra vez y ya era fuera de juego. Pero bueno, como siempre, vamos con las alineaciones del partido. Por parte del Liverpool, una 4-3-3. Por parte del Madrid, lo mismo. En portería, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Konaté, yo creo que Konaté ha jugado un buen partido. A ver, la defensa del Liverpool, que han pasado mucho en Madrid, eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo creo que estuvo mejor en este partido la defensa del Madrid que la del Liverpool. Pero bueno, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz. Se retiran Jordan Henderson, Thiago Alcántara y Luis Díaz. Y entraron Nabil Keita, Roberto Firmino y Diogo Jota. Por parte del Real Madrid, Thibaut Courtois, 4-3-3, Thibaut Courtois, Fernand Mendy, David Alaba, Eder Militao, Carvajal, Modric, Casemiro, Toni Kroos, Vinicius Junior, Karim Benzema y el pajarito Valverde, que también. A ver, de todos estos, la primera Champions, eso. A ver, su primera. A ver, ¿cómo es su primera Champions? Más que. Los jugadores que dije antes son más su primera final del Champions. Pero su primera Champions, Courtois también es su primera Champions. A ver, jugó con él. Hizo un error. Courtois hizo el error este de fichado por el Atlético de Madrid, que tiene cero Champions, ¿sabes? Por parte de suplentes del Liverpool, James Milner, Nabil Keita, que entró a la segunda parte,
Roberto Firmino también estará en la segunda parte. Joe Gómez, Trent, Alex Oxlade Chamberlain, Curtis Jones, Minamino, Diogo Jota que entró en la segunda parte. Kostas Tsimikas, Joel Matip, Calvert-Kelleher y la he cagado. Como he dicho, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Kelleher, Harvey Elliott, entrenador, Jürgen Klopp, que ya lleva dos finales perdidas contra el Real Madrid. Bueno, con el Real Madrid, Nacho Fernández, Eden Hazard, Marco Asensio, Marcelo Vieira, André Lunin, Lucas Vázquez, Gareth Bale, Dani Ceballos, Rodrigo Goes, Isco Alarcón, Mariano Díaz y Eduardo Camapinga. Se jugó, tal, en el Stade de France con Mbappé en el público. Ya sabe lo que Mbappé es esto. Madre. Pero bueno, un poco el resumen. A ver, vamos a poner aquí, yo os voy comentando, a ver. A ver, vaya hombre, y no sale. Así, ah, aquí. Vamos a ir comentando las jugadas por un vídeo que tengo aquí yo puesto. Y os voy a comentar. Por cierto, os leo los comentarios, como siempre, siempre os leo. No sé qué me escribieron dos personas haciéndome una mini crítica del vídeo, eso me gusta. Yo me dijeron borra el vídeo, o sea, borra el vídeo. Tal, hay errores, empezaste mal y tal, borra el vídeo. Oye, yo creo que lo voy a hacer, voy a borrar el vídeo, no lo voy a subir de nuevo, pero bueno. Gracias por comentar, siempre se agradece. A ver, bueno, como siempre, Figo, a ver, como siempre. Figo trajo la copa, Real Madrid, Liverpool, comenzó a las 9 y media por los faltosos de Liverpool, que vino sin entrada a tocar los huevos y a saltar las vibes, pues, se colaron de una manera, chaval. Bueno, empezaba el partido minuto 15 y jugada peligrosa para Liverpool, lo que decía, se colaba. Y vaya mano, vaya partidaza de Thibaut Courtois. O sea, si no hubiese sido por Thibaut Courtois, se lo hubiese ido al Liverpool. Luego otra Mohamed Salah, que la tuvo aquí. Alexander, no, gente. Thiago Alcántara. A las manos del portero. Bueno. Blandita, tal, un tiro, tal, la bloqueó. La bloqueó perfectamente Thibaut Courtois. A ver, pase por dentro de Mané para Salah, a las manos el portero. Es que, bueno, Alexander Arnold para Henderson para Mané para Salah para Alexander Arnold arriba. Os voy a comentar un poco la jugada del gol, porque si no, esto ya es un poco aburrido. Eso sí, le alunaron en un gol al Madrid, pero más falso de mi cara, tío. O sea, madre mía, pero vamos a ver, payajón, más alunado que el Madrid. No lo pillo. Pero bueno, la jugada. Modric para Valverde corriendo, Valverde desde la banda. Vaya centro fuerte, Vinicius gol. Y aquí yo salté, hostia. Golazo, espectáculo. Espectáculo a Vinicius. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Liverpool 0, Real Madrid 1. 14 Champions de Europa.